5 personajes de Garden of Bamba captados en cámara. Hola, queridos suscriptores y suscriptora. Espero que no estén haciendo alguna travesura. Bienvenidos a un nuevo videíto. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Hoy hablaremos de los nuevos personajes del videojuego Garden of Bamba. Y es que hace poco se estrenó un nuevo tráiler del supuesto capítulo 3. Y digo supuesto porque este tráiler no es oficial, ya que fue creado por uno de sus fans. Pero recuerden que nosotros tenemos el poder, y si lo queremos, lo podemos hacer. Ahora tengo el poder absoluto y me la pela. El nuevo capítulo está lleno de muchos monstruos nuevos, pero el que sí estaría 100% confirmadísimo sería el de Sheriff, que hasta el momento no sabemos si es amigo o enemigo. ¿Amigo o enemigo? ¡Enemigo! ¡No, idiota! Un momento, me pareció ver un lindo cerdito. Oh. ¡Guácala! Pero ¿qué clase de adefesio es este monstruo que tiene 4 ojos, una nariz y una boca? Al parecer Pixter es un chef que nos dice que mientras más comemos seremos más grandes. ¡No le creas, compadre! También estaría la víbora más víbora de todas las víboras, una serpiente de color púrpura, llamada el silencioso Steve, que hace de todo, solo le falta que vuele. Así que, querido y querida suscriptor, te invito a que busques un lugar muy cómodo para ver estas tonterías de video 100% real, no fake. Número 5. A altas horas de la noche, este joven de aquí asegura que logró captar con su dron al mismísimo Chef Pixter en un parque cercano a su casa. Justo cuando creía haberlo visto todo, aparece este video. Es que ni siquiera en la Deep Web se atrevió a tanto. ¿Es Chef Piggy? I'm going to the Batman Chapter 3 in real life. Pero qué ven mis oídos. Al parecer Pixter no estaba solo, y un Boyoshi o Pila también estaban siguiendo sus pasos. ¿A dónde vas, puerco? Y llegó el momento de la verdad, el encuentro de los 3 monstruosas criaturas. Bueno, chicos, voy a traducir lo que estas aterradoras criaturas están hablando. Pues si ustedes no sabían, uno de mis increíbles talentos escondidos que no les he contado es hablar el idioma monstruo estagorífico. Disculpa, pero ¿qué? Ay no, chicos, la cosa se puso fea. No quiero ver. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Un minuto de silencio para todas las personas que se la creyeran. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Número 4. Este video promete hacer que te orines, sí, que te mees de miedo. ¡No me asustes! Este joven llevaba más de 4 horas manejando, pues quería sorprender a su novia. Mi pedazo de sol, la niña de mis momos. Cuando de pronto observa una extraña criatura parada en medio de la carretera y decide bajar de su auto. Pero como arte de magia, Nabdab desaparece. ¿Pero qué ha pasado? Y cuando ya estaba a punto de irse, pensando que se lo había imaginado, chale, ya valió madres todo. Corran y dejen atrás. Por poco y casi me lo creo. Pero claramente, el video es más falso que mi amigo el unicornio. ¡Calla tu sucia boca! Y si tú eres el 1% que se lo creyó, perdón que te salpique con la verdad. Si no, pregúntenle a Shakira. Número 3. Un joven había salido junto a su amada mascota a pasear a un parque, y al llegar a su casa, el joven enciende su computadora y al prender el Discord con cámara escondida para saludar a los panas, ya que tocaba su amanecidota. ¡Hasta el amanecer! Y luego de unos minutos, el joven se dirige al baño, cuando de la nada... ¿Por qué está?
todos quietecitos, por favor. Que nadie respire. Es el caracol gigante Slal. Si no nos movemos, no nos hará nada. Así que por favor, no te muevas. Quédate quieto un momento. Espera, ¿qué? ¿En serio estamos intentando escapar de un caracol? Eso me pasa por ver los videos de ese pinche gallo Bartolito. Y es que solo ese gallo loco puede captar 5 dame tu cosita en la vida real. 5 dame tu cosita captados en cámara. Número 2. ¿Te imaginas estar soñando con el guapísimo Harry Styles? Y es que este hermoso sueño se ha interrumpido por unos espantosos ruidos. ¡Cállense ya, maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! No abras la cortina. Yo ya vi lo que hay detrás y prometo que al verlo no te vas a espantar. Aplauso, por favor, y toma tu maldito Oscar, porque esta actuación no se ve ni en La Rosa de Guadalupe. O sea, tú me tratas de decir que este gigantesco sheriff te ha asustado, pero si esto parece objeto de pastel. ¿Objeto o pastel? ¡Freezer! ¿Eh? ¡Ah, pastel! Número 1. Un sujeto que había asistido al campeonato de fútbol de su universidad está grabando a su equipo favorito. No, wait. I don't think that was that wasn't Nab-Nab, was it? I don't know, was that Nab? Yo! It's Nab-Nab, yo! What is he doing? Lo viste, y yo lo vi, y sé que tú también. Señor director, repita el video. ¿Eres tú Nab-Nab? Pero ¿cómo que cuándo y por qué? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué? Al parecer Nab-Nab tenía ganas de sacar los pasitos prohibidos. ¿Pero qué está pasando aquí? Yo no entiendo nada. ¿Qué hace toda la banda del jardín maldito reunida? Jumbo Josh and the Red Monster. Yo, he ate Opila the bird. No voy a llorar, adiós Opila, Jumbo Josh y Bam Bam. Si te gustó este video, querido suscriptor, y eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y regalarme tu poderosísimo like. Deja tu like que yo lo vea. Así que pórtense muy bien, por favor, y nos vemos en el próximo video. Ahora te recomiendo que veas algunos de estos videos. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos hasta la próxima.